Analicemos unas cuantas cafeterías que, a pesar de ser muy pequeñas, han tenido mucho éxito. En primer lugar tenemos a Great Coffee en Estados Unidos, que abrió sus puertas en 2015. Esta cafetería está situada en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, y está formada por dos socias, Jade Adamson y Grace Loman. Asociarse fue una buena idea porque una tenía experiencia en negocios y la otra era barista y, por tanto, una experta en cafés de calidad. Actualmente ofrecen cafés de origen sudamericano y africano. El espacio que ocupa esta cafetería forma parte del local de una barbería, solo les separa una pared, por lo que muchos de los clientes de la barbería también son clientes de estas dos emprendedoras. Aquí vemos claramente la asociación de dos negocios que aparentemente no tendrían nada que ver uno con el otro, pero que sin embargo la barbería complementa a la cafetería y la cafetería a la barbería, compartiendo muchas veces los mismos clientes. On the Way es la siguiente cafetería que vamos a ver hoy. Está en Japón y abrieron sus puertas en 2015. Está ubicada en la ciudad japonesa de Tokio y tiene un menú con una amplia variedad de cafés y pastelitos de chocolate, plátano, caramelo, vainilla, calabaza y miel. Este establecimiento es la cafetería más pequeña de toda la ciudad de Tokio. El emprendedor que montó este local descubrió el amor por el café cuando trabajó en una cafetería en Australia. Desde ese momento no pudo pensar en otra cosa que tener su propia cafetería. Cuando regresó a la ciudad de Tokio, este emprendedor decidió invertir mucho tiempo practicando sus habilidades como especialista del café antes de iniciar su emprendimiento. Así pues, esta pequeña cafetería abrió en 2015, ofreciendo a sus clientes una variedad de cafés y pastelitos muy distintos uno del otro. La cafetería que vamos a ver ahora sí que es original. Está en Nueva Zelanda, la abrieron en 2012 y se llama Bicycle Johnson. Concretamente está en Wellington, que es la capital de Nueva Zelanda. El propósito de esta cafetería es convertirse en el lugar en el que los aficionados al ciclismo se reúnen y organizan sus excursiones de los domingos con su vehículo preferido, la bicicleta. A pesar de ser una cafetería, está especializada en la venta y reparación de bicicletas, tanto mecánicas como eléctricas. Dicho de otro modo, es una bonita cafetería de barrio que además repara y vende bicicletas, fusionando los dos modelos de negocio en uno solo. En esta cafetería, curiosamente, se pueden encontrar bicicletas para cualquier ocasión, e incluso se hace el mantenimiento de las bicicletas mientras sus clientes se toman su café matutino. La siguiente cafetería está en Israel. Es vegana, empezó en 2018 y se llama Café Bana. Está ubicada en el corazón de Tel Aviv, una ciudad de la costa este mediterránea en Israel. El interior es de ladrillo blanco con grandes ventanas de color rosa y plantas que dan al establecimiento un toque de naturaleza y plenitud. El Café Bana tiene 72 metros cuadrados, cuenta con dos entradas en cada extremo y hay un mostrador de mármol que funciona como área de trabajo para la preparación de alimentos. Sobre la barra hay cajas de color verde repletas de plantas, las cuales he mencionado anteriormente. De forma adicional, esta cafetería también utiliza frutas y verduras que además sirven como decoración, una decoración muy fresca y natural. Coffee and People es el nombre de nuestra siguiente cafetería. En este caso estamos hablando de una cafetería rusa que abrió sus puertas en 2016. Coffee and People es un proyecto que pretende sumarse a la fiebre que se ha desatado en Rusia por el café. Se encuentra específicamente en su capital, Moscú. Coffee and People es un local pensado para tener una relación muy particular entre el especialista del café y su clientela. Y es que a pesar de ser una nación culturalmente ligada con el té, las jóvenes generaciones que han surgido estas últimas décadas han sido conquistadas por las cafeterías independientes que, inspiradas por los exitosos modelos de negocio estadounidenses, han logrado encontrar la estrategia adecuada para multiplicarse en el país más grande del mundo. La siguiente actividad cafetera es Carabiner Coffee. Es un negocio estadounidense que empezó su andadura en 2014.
Esta furgoneta no tiene ruta fija. Recorre los alrededores de las montañas de Colorado en la zona centro de los Estados Unidos de América. Como ya se puede adivinar, el emprendedor que da vida a este pequeño negocio es un apasionado de las montañas y la naturaleza. Eric Gordon, que es así como se llama este atrevido emprendedor, lanzó por allá en 2014 esta cafetería montada sobre una antigua camioneta. Desde entonces, Eric ha recorrido cientos y cientos de kilómetros en busca de nuevas amistades, historias y aventuras, especialmente alrededor de una buena taza de café compartida con clientes aventureros como él. Además, esta cafetería ambulante tiene un servicio de suscripción para enviar el café a casa de los clientes que va captando mientras hace el recorrido con su furgoneta. La siguiente cafetería es Honor Coffee. Es francesa y lanzó su proyecto en 2015. Situada en la ciudad de París, Honor Coffee es una pequeña cafetería que propone servir el mejor café de especialidad con una experiencia muy personalizada. En realidad, esta cafetería es un pequeño kiosco, un servicio muy demandado por las generaciones más jóvenes parisinas. Este pequeño espacio fue expresamente diseñado para transformar un café tostado en una sabrosa taza de café preparado por gente que ama de verdad este producto y así lo disfrutan sus clientes. JPG Coffee, o en inglés JPG Coffee, es nuestra siguiente cafetería. Empezó en 2018 y está en China. Esta cafetería está en la ciudad de Cantón, al sureste del gigante asiático. Tiene 24 metros cuadrados y apuesta por el formato del café para llevar. Su intención es replicar este negocio en otros microespacios de China para convertirse en una marca reconocida trabajando los cafés de especialidad. Es un local muy minimalista, ya que el interior de esta cafetería solo tiene una barra donde desarrolla su trabajo un experto cafetero, y donde los clientes pueden pasar a buscar su café para llevárselo. Esta cafetería también se caracteriza por su color amarillo, que rompe totalmente con su entorno, llamando muchísimo la atención de los transeúntes y ofreciendo una propuesta cafetera muy delicada y atrevida. La siguiente cafetería exitosa de muy pequeñas dimensiones está en Canadá. Se llama La Distributis y abrió en 2011. Esta cafetería es la más pequeña de toda Norteamérica y está ubicada en la ciudad canadiense de Montreal. Se trata de un proyecto que reinventa el concepto del café para llevar. De hecho, esta cafetería es tan pequeña que cabe debajo de las escaleras de sus vecinos y gracias a su concepto no necesita más espacio. Este pequeño establecimiento ya es parte del recorrido que sus clientes hacen todos los días por la mañana para ir al trabajo o a la universidad. Este proyecto es tan minimalista que necesita unos recursos realmente ínfimos, tanto de espacio como de medios humanos como de horarios. Esta cafetería ha llamado mucho la atención no solo a sus clientes que viven y trabajan por los alrededores, sino también de algunos medios de comunicación por ser un negocio de tan gran simplicidad y eficacia. La siguiente cafetería se llama Woffy, es australiana y emprendieron en el año 2011. Melbourne es la ciudad donde está ubicado este proyecto llamado Woffy, al sur de Australia. Dos hermanos de origen belga se aliaron para hacer realidad su gran sueño, montar una cafetería. En este lugar se pueden probar los mejores gofres acompañados de un delicioso café de especialidad. Y además de tener una decoración de proximidad y empatía como detalle, también tienen un curioso mapache como mascota y marca de la casa. Vayamos ahora a una pequeña cafetería polaca. Abrió sus puertas en 2017 y se llama Wypikarnia. Esta cafetería está ubicada en la bonita ciudad de Poznan, en Polonia. Este establecimiento crea sus propios pasteles, ya que los impulsores de este proyecto tienen grandes conocimientos reposteros que casan a la perfección con su propuesta cafetera.
El local llama mucho la atención por dentro, ya que su diseño interior es muy natural y en la que los colores pastel relaja a sus clientes mientras toman su delicioso desayuno por las mañanas. La siguiente cafetería exitosa de muy pequeñas dimensiones empezó en 2017, es californiana y se llama Cloud 9. Esta cafetería está ubicada en la ciudad de Bakersfield, en California, Estados Unidos. Esta peculiar cafetería quiere proponer una buena calidad de café y funcionar como algo muy diferente dentro de la comunidad cafetera. De hecho, la cafetería es literalmente un remolque. Morgan Warnard es la gran iniciadora de este proyecto. Ella fue quien diseñó su propia cafetería ambulante. Obviamente, su mayor ventaja frente a la competencia es la facilidad para desplazarse de lugar cuando lo cree conveniente. Esta cafetería ambulante participa en todo tipo de eventos y también tiene un servicio de catering para servir a las empresas californianas cerca de allá donde esté en ese momento. Por si todo esto fuera poco, la cafetería Cloud 9 dona sus residuos del café para que lo conviertan en composta y así nutrir a las plantas de las áreas verdes de la ciudad. Y ahora nos vamos a Japón. Onibus Coffee es la siguiente cafetería que vamos a ver hoy. Se llama así porque en portugués, si no estoy equivocado, significa transporte público, y empezaron a servir cafés en 2012. A pesar de que su nombre es una mezcla de inglés y portugués, esta cafetería está ubicada en Japón, concretamente en la ciudad de Tokio. La idea de Onibus Coffee es conectar a las personas y sus destinos a través del café, igual que lo hacen los autobuses, de ahí su nombre. Dicho de otra manera, la misión de esta cafetería es fortalecer los vínculos entre sus clientes. Cada taza de café es sinónimo de conexión entre dos personas. También cuenta con su tienda online con la que se puede adquirir café que ellos mismos han tostado. Esta cafetería también ha creado un servicio para atender necesidades de negocios que quieran ofrecer café a sus empresas. Así que también instalan maquinaria y capacitan al personal de dichas empresas para el buen manejo de los productos cafeteros. Bueno, pues espero que todas estas exitosas cafeterías de muy pequeñas dimensiones te hayan inspirado si quieres montarte una por tu cuenta o ya la tienes. Recuerda que tengo otro vídeo con una primera parte de más cafeterías exitosas de muy pequeñas dimensiones. Esto es una segunda parte de ese vídeo, por si te interesa verlo. Mi nombre es Juan Carlos Llavería, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!